tardes, días, noches, amigos de Misión Motor. Muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Yo soy Cristian Moreno y si tú estás por comprar una camioneta de 3 filas de asientos que más o menos esté por debajo de los 5 metros de largo y tu presupuesto está rondando los 750 mil pesos, por favor quédate, porque hoy vamos a hablar de 5 cosas que tienes que saber acerca de esta, la Kia Sorento, una de las camionetas más aguerridas de este segmento. Lo primero, y como te lo decía hace un momento, es que es un vehículo que mide menos de 5 metros de largo, pero no por ello sacrificas espacio. Esta que es la primera fila, obviamente la del conductor, es muy generosa. Además, cuenta con asientos que pueden ordenarse, que pueden acomodarse de acuerdo a las preferencias del conductor y del copiloto. Esta es la segunda fila de asientos, pero además cuenta con una tercera fila de asientos en 3 distintas versiones. La diferencia más importante entre las dos de entrada y la tope de gama es que la más equipada es una que además cuenta con un motor turbocargado bajo el cofre. Ahorita te cuento cómo es que se mueven estas dos versiones. Como les decía, esta camioneta tiene 2 distintas opciones de motor que sirven a las 3 versiones que se comercializan en nuestro territorio. Primero, tenemos una EX, una EX Pack y una SXL. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, esencialmente este motor, que si bien es cierto, en ambas tiene la misma medida, el mismo tamaño, que es un 2.5 litros. En el caso específico de la SXL, esta que además tiene una transmisión con cambios manuales, podemos encontrar allá el 2.5 litros turbo y que obviamente nos da mucho más caballos, 277 para ser exactos, con la grandiosa y fantástica respuesta de 311 libras-pie de torque. ¿Por qué le echo tanta crema a los tacos? Porque el turbo siempre es el turbo, es un vehículo que obviamente se mueve mejor, responde más rápido y evidentemente tiene una conducción más deportiva. En el caso específico de aquellas versiones EX y EX Pack, que tienen únicamente el 2.5 litros sin el turbo, tenemos 191 caballos de fuerza y 182 libras-pie de torque. Si tú llevas a los chicos a la escuela y no necesitas salir a carretera, ni rebasar, ni demostrar al mundo que te gusta manejar de forma deportiva, te puedes quedar con cualquiera de estas 2 versiones que tiene una transmisión automática de 8 velocidades. Impresionante ver que las cifras en los reportes de la ficha técnica de consumo de combustible son similares, mientras que en las versiones con el motor aspirado natural tenemos 19.55 kilómetros por litro, en la turbo tenemos apenas 19. Digo, lo cierto es que yo en mi mejor día no alcanzo ni una ni otra. Creo que este es un vehículo que rondará los 15 bien manejado, 15 kilómetros por litro. Y en el caso específico del consumo combinado, pues es lo que reporta 15. Yo en consumo combinado creo que le voy a sacar muy bien 11 kilómetros por litro. La suspensión es una muy cómoda. Tenemos delantera McPherson y trasera Multilink en ambas ejecuciones. Tenemos rines de 18 pulgadas en todas las versiones. Y esto sí, hay que decirlo, es una camioneta que para mi gusto evolucionó de la forma correcta. Se presentó con un sistema de infoentretenimiento muy atrevido, muy ad hoc a lo que están en este momento ocupando los conductores. Y vamos adentro para que les platique 2 cosas más que hay que saber de esta Kia Sorento antes de decidirnos de comprar esta camioneta o cualquier otra de 3 filas de asientos. Hay 2 cosas que me gustan y que me sorprenden gratamente. Una, el techo panorámico. La verdad es que hay mucha gente a la que no le encanta esta ejecución del techo panorámico. Por ejemplo, mamá, ella odia que se le meta el sol por el techo. Sin embargo, es una virtud que algunos sí disfrutamos, sobre todo cuando no te castiga el clima. Lo segundo, materiales, acabados, diseños. Tenemos un clúster de instrumentos, es decir, esto que está detrás del volante, en donde tienes prácticamente la computadora de viaje y aún algo de sistemas analógicos con una combinación 100% digital que es de más de 12 pulgadas. Controles al volante y aquí una ejecución del sistema de infoentretenimiento que utiliza una interfaz de 8 pulgadas, es una pantalla táctil que podemos manipular a nuestro gusto y que podemos incluso acomodar dependiendo de las preferencias que nosotros busquemos. Además tenemos, por ejemplo, aquí el cargador inalámbrico, tenemos diversas entradas
tipo USB, tanto para cargar como para vincular el sistema de infoentretenimiento a nuestro teléfono móvil. Diferencia, por ejemplo, en las versiones de entrada, la piel es sintética, en la versión tope de gama, la Turbo, es piel auténtica, y el acomodo de los asientos, en este caso, con una fila corrida aquí atrás, nos permite llevar hasta a 7 pasajeros, en tanto que en la versión tope de gama, la Turbo cargada, esa únicamente te permite llevar 6, porque acá atrás tenemos los asientos tipo capitán. Es un vehículo que mucha gente en este momento está cuestionando si va a cambiar, si va a llegar una nueva. Lo cierto es que cerraremos 2023 con esta misma camioneta que se actualizó hace un par de años. Y sí, ya hay una versión que se presentó para Corea del Sur y esta estaría llegando para el 2024. Sin embargo, recuerden que al día de hoy, todas las oportunidades que tenemos de comprar este tipo de camionetas son buenas dependiendo de cuáles son nuestras necesidades. Por el momento, y con un alza importante con respecto a los precios, ver que los modelos de este vehículo arrancan en $776,000, la versión intermedia $822,000 y la versión tope de gama con el motor turbo supera los $932,000, pues entonces podremos imaginar que una actualización también incrementará los costos. Así es que si por el momento tienen el dinero, tienen la oportunidad del crédito y tienen la disponibilidad, yo sí optaría por esta camioneta, que definitivamente hoy es una de las que mejor relación costo-beneficio ofrece en el mercado, y además tiene un manejo que combina agilidad, seguridad y sobre todo este toque de voy a ser cómodo sin perder deportividad. Vamos al último punto por el cual sí consideraría esta camioneta como una de las mejores del segmento. Y en un mercado en el que los autos están cambiando, evolucionando y enfrentándose al proceso de electrificación de forma muy rápida, algo que yo valoro mucho de este tipo de autos es la puesta a punto, los sistemas de seguridad, pero también cómo se ve, que tenga una relación entre lo que te ofrece a la vista, es decir, estos detalles, por ejemplo, con materiales metálicos, los detalles aquí en la parte alta con negro piano, unos alerones que hacen que se vea el vehículo más juvenil, y al mismo tiempo esto no desmerece a la hora que vas a conducirlo. Es una camioneta en ese sentido honesta, lo que ves es lo que te ofrece, tiene este sello lumínico con iluminación LED que hace verse más joven a la parrilla, que hace verse, por ejemplo, este acabado negro piano con las aplicaciones metálicas, como un auto con cierta actitud. A mí me gustan esos detalles, y cuando llegue la nueva generación, obviamente con un frontal mucho más parecido a lo que actualmente vemos en Niro y en Sportage, pues ocurrirá que esta camioneta se quedará un poquito atrás, sin embargo, se seguirá viendo joven, tal y como lo están viendo, es decir, no es una camioneta que va a envejecer rápido. Y lo mismo he visto con la evolución de Sportage. Esta ha tenido un cambio importante con respecto a la generación anterior, pero creo yo que si vas a invertir en un vehículo familiar y que no vas a cambiar en 2 o en 3 años, esta es una apuesta que envejecerá con mucha dignidad. Así es que por esas razones, esta sería una camioneta que yo sí consideraría si estoy buscando un vehículo urbano que se mueva bien en ciudad y que además tenga espacio hasta para 7 pasajeros.